Hola amigo de Doctor Sport, mi nombre es Víctor Olivares, kinesiólogo y profesor de Educación Física del Centro Médico Deportivo 110 y en este año 2012 les estaré apoyando para que puedan hacer todos una actividad física y un deporte en forma sana. En la cápsula del día de hoy les hablaré sobre los dolores en el deporte. El dolor en el deporte es algo prácticamente cotidiano. Prácticamente ningún deportista que ha realizado ejercicio en forma intensa o sistemática deja de tener algún dolor. Por eso es importante tener en cuenta algunos aspectos para poder dirigir adecuadamente un entrenamiento o un proceso incluso de rehabilitación, teniendo en cuenta que el dolor es un signo importante, un síntoma importante que puede reflejar algún deterioro o algún tejido, pero también puede ser parte normal de este proceso. En esta ocasión vamos a aclarar algunos puntos importantes respecto a esto. Uno de los aspectos clásicos del dolor que se produce, por ejemplo, en el running, es el dolor muscular post ejercicio. Fundamentalmente hay dos situaciones en las cuales el dolor muscular post ejercicio es importante o uno lo toma en forma relevante. Uno es cuando una persona empieza a realizar entrenamientos de running, no habiendo hecho un entrenamiento adecuado o no habiendo tenido un entrenamiento running previo, realizan un entrenamiento, habitualmente en algunas ocasiones en descenso, y el descenso en una pendiente, y habitualmente la persona presenta un dolor muscular post ejercicio. Eso en términos, en una sigla en inglés, es DOMS, que es dolor muscular tardío, y se produce fundamentalmente más que nada por el desentrenamiento o la característica del grupo muscular que realizó una contracción determinada, que se llama contracción excéntrica, donde se separan los extremos del músculo, por ejemplo, al bajar un cerro. Y habitualmente estas personas que están desentrenadas, incluso con actividades normales, pueden llegar a tener algún dolor muscular. Y el otro caso, en personas que ya están entrenadas, en donde hay pacientes muchas veces que me toca rehabilitar, en donde yo les realizo ejercicios excéntricos de alta intensidad a personas que ya tienen un nivel importante de entrenamiento, producto de esta característica de este ejercicio también se pueden generar dolores musculares tardíos. Este dolor muscular es un dolor, entre comillas, por decir así, normal, es una condición desmejorada del músculo que habitualmente pasa sola y muchas veces al tercer o cuarto día ya la persona o el paciente o el deportista está prácticamente sin ningún dolor. Por lo tanto, forma parte de este proceso. Otro clásico dolor muscular o del tejido muscular que se puede producir con la actividad física independiente cual ella sea, no solamente en el running, es el dolor de contractura y el dolor de desgarro. Hay situaciones que vale la pena destacar. La contractura muscular es una contracción muscular involuntaria y sostenida en el tiempo que genera incapacidad para hacer actividad física. Sin embargo, han habido situaciones en las cuales una contractura puede durar más allá de lo normal y puede ser confundida incluso con un desgarro muscular. Habitualmente una contractura muscular va a tener la característica de disminuir su dolor en forma rápida en los primeros días en la cual se produce. Es decir, por ejemplo, un día lunes una lesión, una contractura muscular, y esta contractura va a disminuir su dolor en forma rápida y probablemente con alta probabilidad al tercer o cuarto día este dolor ya ha desaparecido. Esa es más o menos la evolución normal de una contractura. Puede que dure un poco más. Sin embargo, me ha tocado ver en clínica que hay situaciones musculares de contractura muy fuerte que simulan ser un desgarro con contracturas que pueden durar hasta 10 días o más, pero solamente se logra comprobar que la condición es tal una vez que se ha hecho una ecografía. Habitualmente cuando uno pasa varios días con un paciente con dolor muscular que no baja, después de cierta cantidad de días uno le indica hacer una ecografía para comprobar de que efectivamente no estamos frente a una lesión muscular más grave. Incluyendo la condición dolorosa del músculo, de los cuales ya hemos hecho mención recientemente, es importante tomar en consideración la duración del dolor en cualquier actividad y en cualquier tejido que nosotros estemos teniendo algún problema. Un dolor articular, un dolor ligamentoso, un dolor cartilaginoso, digamos, o de otros tejidos, es importante valorarlo. Es decir, un dolor en actividad física debiera ser absolutamente transitorio. O sea, estamos en ese sentido dentro de ciertos parámetros que pudiéramos determinar de que esa actividad no está generando un deterioro en el tejido si este dolor es transitorio y la persona vuelve íntegramente a tener su condición previa a las 24, 48 o máximo 72 horas. Sin embargo, si el dolor empieza a prolongarse en el tiempo, empieza a identificarse de que existe un tejido que está generando alerta y por lo tanto el organismo está avisando que tiene que detenerse la actividad física.
A pesar de que el factor que estamos analizando, el dolor en el ejercicio, uno siempre lo evalúa como un factor potencialmente dañino, es importante considerar de que el dolor muchas veces es un indicador también del proceso de reparación del tejido que está siendo estresado. Por ejemplo, existen valoraciones desde el punto de vista nuestro, como tratante, como kinesiólogo, que vemos cuál es la evolución del paciente. Por ejemplo, si una persona está teniendo dolor en reposo, eso es peor que si la persona tiene dolor durante el ejercicio y eso es peor que si la persona tiene dolor después del ejercicio. Por lo tanto, muchas veces al deportista se trata de mantener activo y uno puede valorar su condición en la medida que este síntoma doloroso va siendo mucho más leve de acuerdo a lo que les acabo de mencionar. Hay ciertos tejidos como los tendones que están diseñados estructuralmente para resistir carga. Eso quiere decir que puede ser que nosotros realicemos cargas para las cuales estas estructuras, los tendones, no están siendo capaces de soportar. Sin embargo, como tienen baja inervación, son menos sensibles, puede que esta carga nociva no se presente en forma inmediata y puede que varias semanas después o varios meses después realmente se presente el dolor. Por eso es importante también considerar otros factores, no solamente la parte del síntoma presente, sino que la evaluación de un programa de entrenamiento que sea adecuado para la condición del sujeto, para el deporte que está realizando la persona, para la edad que está realizando y para el nivel competitivo. Si es recreativo, es muy diferente a si es un nivel competitivo profesional. Por eso es importante también considerar algunos otros aspectos en cuanto, por ejemplo, hay a tendones, existe incluso ahora investigación que determina que es posible incluso tratar al tendón provocando dolor en algunos casos para que efectivamente se provoque una adaptación tardía sintetizando colágeno, que es el tejido principal de la estructura de los tendones, y este termine generando mayor capacidad de trabajo. Por lo tanto, terminando el tema de la cápsula del día de hoy, sería importante que cuando ustedes tengan un dolor, sea importante que la valoración del proceso doloroso sea hecho por una persona que entienda no solamente de la patología en sí, del problema de la lesión en sí, sino que también entienda del entrenamiento que están realizando ustedes, que entiendan de las cargas y ojalá específicamente incluso del deporte que ustedes realizan. Bien amigos, resumiendo la cápsula del día de hoy, es importante que tengan en consideración varios aspectos del dolor producido por ejercicio. Es importante que ustedes analicen si están haciendo un buen entrenamiento, si tienen un buen asesoramiento, si la determinación de las cargas de trabajo físico son las adecuadas, si la manifestación del dolor es transitoria y tengan cuidado si es que hay algún efecto tardío del dolor que pueda generar algún problema, por ejemplo, este dolor nocturno que le dolía o el dolor en reposo, que no correspondería, digamos, a una buena evaluación. Yo les recomiendo a las personas que están sufriendo de algún dolor producto del ejercicio físico, tengan en consideración lo que yo les acabo de decir, pero además, si es que tienen alguna duda, consulten a un profesional adecuado que les pueda orientar, no solamente que les quite el dolor de encima, sino que además los eduque de cómo tienen que entrenar para que puedan realizar actividad física saludable.